Nos encontramos en el Acrópolis de Manatí, de Equalizer enfrentándose al Invader número uno, atacando fuertemente de Equalizer, ahí golpea al Invader, vuelve a golpear de Equalizer, saque de cuerda para el Invader, por de Equalizer, falló el golpe, ahí va el Invader y le propina lazo, vuelve y repite el lazo, de Equalizer no cae, golpea fuerte el Invader, ahí está golpeando y retrocede Equalizer, cabezazo por el Invader número uno, se lanza ahora con lazo y lo llevó a la lona. En esta ocasión sí que pudo llevarlo a la lona el Invader número uno. Lo toma y lo lanza a la esquina con fuerza. Vuelve a tomarlo ahí el Invader número uno. Lo coloca y ahí está golpeando fuerte al pecho de Equalizer. Mientras tanto, Kevin Stacy fuera del cuadrilátero pidiéndole acción a su luchador. Lo toma nuevamente el Invader, lo lanzó a la esquina fuerte. Ahí vuelve a golpear. Interviene el árbitro, el vikingo, que es empujado por el Invader número uno. Continúa ahí el Invader atacando a Equalizer. Vuelve a intervenir el árbitro, el vikingo. Continúa ahí. Ahí el Invader atacando a Equalizer. Mientras tanto, Kevin Casey acaba de lanzarle la toalla de Equalizer, que se llevó ahí al Invader con la toalla. Y observen ustedes cómo le ordena que continúe atacando con la toalla, y es lo que está haciendo ahora de Equalizer, amarrando prácticamente por el cuello en la cuerda superior al Invader número uno. Interviene el árbitro, pero este lo aleja con un golpe de codazo. Ahí vuelve y continúa amarrando al Invader. El árbitro, el vikingo, no ha podido hacer nada hasta este momento. Observen cómo le empuja. Y ahí se dirige el árbitro, el vikingo le está contando, el conteo progresó y dice que esto es todo el encuentro. Ordenó que sonara la campana, pero de Equalizer continúa ahí haciendo mucho daño al Invader número uno, que está prácticamente amarrado ahí en la cuerda superior. Mientras tanto, por ambas piernas tomado el Invader por de Equalizer, continúa ahí haciendo mucho daño al Invader. Entra Rex King y Rey González atacando a Equalizer, y este ahí se enfrenta a ambos y los empujó a los dos, y en este momento sale del cuadrilátero de Equalizer.